Hola amigos, en este video les vengo yo a explicar cómo desactivar algunas de las más polémicas opciones que presenta Windows 10, que como algunos ya habrán escuchado, se sospecha que tiene un alto grado de espionaje en sus aplicaciones. Yo, en lo personal, desactivé algunas y yo también se los recomendaría a ustedes. Por lo tanto, y sin más preámbulos, vamos al menú de inicio. Configuración. Aquí en configuración pasaríamos a privacidad, que es la opción que está en el ojo del huracán en Windows 10. Aquí, como vemos, tenemos un menú con bastantes opciones para controlar la privacidad en Windows 10. En el general están las que yo considero más importantes de todas, y voy a tratar de explicárselas así como yo las pude entender. Y la primera es permitir que las aplicaciones usen mi ID de publicidad para experiencias entre aplicaciones. Yo pienso que esto para nosotros no es útil. Tal vez para ellos, para vender esta información, sí sería útil. Por lo cual yo mejor lo desactivo. Después viene activar el filtro Smart Screen para comprobar el contenido web URL que usan las aplicaciones de la tienda Windows. Pues para eso yo tengo un antivirus que controla lo que hacen mis aplicaciones. Entonces, si alguna de ellas hace algo malicioso, mi antivirus de inmediato me lo informará. Entonces no es necesario que Windows que en este caso Microsoft esté enterado. Entonces también lo desactivo. Enviar información a Microsoft sobre cómo escribo y ayudar a mejorar el tipeo y la escritura en el futuro. Pues esto algunos le llaman que es un keylogger. ¿Qué es esto del keylogger? Es un registro de todo lo que escribimos en nuestro teclado. Y esto se va directo a Microsoft. Yo pienso que también no es muy bueno que Microsoft se esté enterando qué es lo que tecleamos en nuestra computadora o en nuestro ordenador, como ustedes le llaman. Entonces, como yo no quiero que sepan qué tecleo, lo desactivo. Después viene dejar que los sitios web ofrezcan contenido relevante a nivel local mediante el acceso a mi lista de idiomas. Pues esto como que también sería estarse entrometiendo en opciones privadas mías. Yo pienso que no es muy necesario que los sitios se enteren qué lista de idiomas tengo. Entonces, yo también lo desactivo. Y pues ya tengo todo esto desactivado. Ya es a nivel personal de cada quien si lo quiere tener activado, si no le interesa, si se enteran de todo lo que está haciendo en su máquina. Yo les recomendaría que mejor traten de mantener la privacidad al máximo, y solo en caso de que alguna de estas opciones en su caso sea necesaria para su trabajo o estudio, la activen. Y acá del lado en el menú tenemos más opciones, por ejemplo ubicación. Perdón por la lentitud de mi máquina. Aquí, si este valor está activado, las personas que inician sesión a este dispositivo pueden cambiar su configuración de ubicación. Yo, como no me interesa que sepan en dónde estoy, la dejé desactivada. Ustedes le pueden dar aquí al botón cambiar y ya
se activa todo lo que es la ubicación. En este caso pues queda su decisión personal si quieren ustedes que se sepa en qué lugar están o no. Cámara. Permitir que las aplicaciones usen la cámara. Pues aquí también, de hecho mi ordenador no tiene cámara integrada, entonces aunque esté activado no sucede nada porque no tengo cámara. Pero ya ustedes deciden si quieren tener la cámara activada. Más abajo vienen las aplicaciones que pudieran utilizar la cámara y ustedes pueden decirle a Windows 10 cuál de ellas sí y cuál no, activándolas o desactivándolas. Ya aunque como les mencionaba las tengo activadas, no pasa nada porque no tengo cámara en mi computadora. Micrófono. En este caso sí tengo el micrófono. Y pues hay que tener mucho cuidado con qué aplicaciones tenemos abiertas y tratar de tener el máximo control de esto, ya que pudiéramos estar hablando algo que no deseamos que nadie se entere y el micrófono todo lo estaría capturando. Como ven, aquí también podemos dejar activas algunas y otras desactivarlas o desactivarlo todo totalmente. Entonces ya es decisión de cada quien, activarlo o desactivarlo. Voz, entrada, manuscrita y escritura. Aquí recopilan información bastante por lo que pueden ver aquí. No les voy a leer todo, pero ustedes al entrar a esta opción pueden echarle una leída. El caso es que sería para el Cortana, pero como yo no uso Cortana, pues también lo dejo desactivado. Si le doy a Conóceme, que no lo he utilizado esto, pienso yo que darle aquí a Conóceme es que va a estar recopilando toda la información que genere mi ordenador. Entonces yo lo dejo así. Información de cuenta. Permitir que las aplicaciones vean mi nombre, mi imagen y otra información de la cuenta. Pues por lo pronto lo tengo desactivado, ya si lo llegara a necesitar, lo activo para alguna aplicación. Ya también ustedes deciden. Continuamos ahora, amigos, con contactos. Y aquí, pues también nosotros a nuestra discreción escogemos qué aplicaciones pueden acceder a nuestros contactos. También es decisión de cada quien. Calendario. Permitir que las aplicaciones tengan acceso al calendario. Lo desactivaría y en caso de que alguna aplicación lo necesite, me va a pedir permiso. Mensajería. Permitir que las aplicaciones lean o envíen mensajes de texto. Yo esto también mejor lo desactivaría. Señales de radio. Elegir las aplicaciones que pueden controlar señales de radio. Aquí yo les recomiendo que mejor lo tengan desactivado. Si alguna aplicación necesita alguna señal, usar alguna señal con Bluetooth o algo así, que les pida permiso. Otros dispositivos. Aquí en otros dispositivos, si tienen ustedes algún aparato que se conecte con su PC, sería bueno dejarlo activado, si no pudiera no funcionar correctamente, como los ejemplos aquí están abajo.
Xbox One, televisores, proyectores. Entonces, si tienen alguno de estos aparatos, pues déjenlo activado. Comentarios y diagnósticos. Aquí, frecuencia de los comentarios. Windows debe solicitar mis comentarios. ¿A qué se refiere esto? A que me va a preguntar Windows, si quiero que algún programa haga esto o lo otro. Entonces aquí como que automáticamente, pues puede ser que a veces lo haga o a veces no. Mejor le ponemos en la opción de siempre, para que si algún programa va a hacer alguna cosa rara, nos pregunte. Y luego, datos de diagnóstico y uso. Envía los datos de tu dispositivo a Microsoft. Está en mejorado, puede variar en su equipo en que esté, pero yo también lo voy a dejar en básico, para que mande lo mínimo. De todos modos, tiene otra opción que diga que no permite ningún envío, entonces lo dejo en básico. Y ya por último, otra opción de Windows 10 que tuvo algo de polémica es la de las aplicaciones que están en segundo plano. La polémica es porque pues algunos equipos se ponen muy lentos por tantas aplicaciones que tiene funcionando Windows. Aquí ya es también decisión personal de cada quien cuáles dejamos y cuáles quitamos. Lo que sí, entre más tengamos desactivados, pues nuestra memoria se libera de estas aplicaciones y corre nuestra PC o smartphone más rápido. Si tienen alguna pregunta y está en mi mano, yo con gusto les contestaré en los comentarios. Gracias por ver el video.